Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad para presentar el comienzo de la vacunación del Fondo de Acceso Global de Vacunas COVAX. Tenemos participantes del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social. Con nosotros el señor ministro, señor Daniel Salas. Muy buenas tardes a todos los compañeros de la primera línea de atención que están hoy presentes acá y a todos los que están acompañándonos tanto de forma presencial como de forma virtual en las diferentes transmisiones. El día de hoy el país, bueno, hacemos este acto simbólico, pero en realidad esta semana inicia la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Recordemos que es una vacuna que, a pesar de que ha habido algunas controversias, se ha demostrado que sigue siendo una vacuna altamente segura. Tenemos que recordar que en esta lucha contra el COVID-19, las vacunas siguen siendo el método más importante para lograr acabar la pandemia. Las vacunas siguen salvando vidas, siguen previniendo discapacidades todos los días. Y las vacunas en general, obviamente la vacuna contra el COVID en medio de un contexto sumamente difícil, pues sigue siendo un aliado importantísimo en esta lucha para salvar vidas, para salvar personas que tengan menor discapacidad. Es la decisión de la Comisión Nacional de Vacunación es que se seguirá vacunando con la vacuna de Pfizer al grupo 2, y eso es básicamente porque es el grupo más susceptible de enfermar y de complicarse, incluso de fallecer. Y con la vacuna de Pfizer, recordemos que la separación entre la primera y la segunda dosis es de 21 días y que eso justamente incrementa la velocidad en que se consigue la mayor inmunidad. Y pensando en que ese grupo es el más frágil, es que se decide lo anterior. Entonces, la vacuna de AstraZeneca se va a aplicar a lo que resta del grupo 1, del cual la primera línea de atención somos miembros todos los que estamos acá presentes, y en este acto simbólico, pues justamente se procederá a dar como iniciada esta vacunación. Entonces, siempre hacer ese recordatorio de que, por favor, los que puedan vacunarse, háganlo. Queremos que esta pandemia finalice. Queremos que este capítulo tan amargo para la humanidad, para Costa Rica, pase lo más pronto posible, y la vacuna protege, la vacuna disminuye enormemente, a probabilidades muy bajas, la posibilidad de enfermar gravemente o incluso de fallecer. Así que ese es nuestro mensaje más importante, y ya le daría paso entonces al resto de la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel. Escuchamos las palabras del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social, doctor Román Macaya. Muy buenos días a todos los representantes de las instituciones que están en la primera línea de atención de esta pandemia. Un saludo especial a todos los periodistas aquí presentes y a todos los que nos siguen virtualmente. Con la llegada de las dosis de AstraZeneca, tenemos una opción más en el armamento contra el coronavirus SARS-CoV-2. Este armamento es fundamental para tratar de doblar las curvas que en este momento están en crecimiento. Esta vacuna ha sido probada en estudios clínicos con muchísimos pacientes. Estamos hablando de decenas de miles de pacientes que han pasado por estos estudios clínicos y ha demostrado su eficacia y su seguridad. Ha salido a la luz que en casos muy raros se dan unas
situaciones de microtrombosis. Son sumamente raros estos casos, tan raros que no se detectan en estudios clínicos con decenas de miles de pacientes. Se requiere ya que esto esté aplicándose en millones de personas para poder detectarlos. Pero en términos relativos, hay otros factores que pueden dar o generar coágulos de sangre, como lo son pastillas anticonceptivas, como lo es el fumado. Pero una de las mayores es precisamente caer con COVID, donde un porcentaje importante de los pacientes que se contagian de COVID generan coágulos de sangre. Tan es así que en el tratamiento de los pacientes de COVID en las unidades de cuidados intensivos, en el protocolo se monitorea lo que llaman los dímeros D, que van detectando cuándo hay que intervenir un paciente con anticoagulantes. Entonces, lo que mejor podemos hacer para evitar esas complicaciones es vacunarnos y además seguir cuidándonos aún vacunados con las medidas que ya todos conocemos, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y todo lo que hemos aprendido durante los últimos ya 14 meses. Este es un momento importante para nuestro país, tener ya 2 dosis disponibles para nuestra población. Y tenemos que aprovecharlo, porque esto va a salvar vidas. Así que no lo desaprovechemos en un momento en que los casos de contagio y especialmente los casos de hospitalización están creciendo a un ritmo muy importante. Muchas gracias. Vamos a proceder a comenzar con la vacunación. Tenemos miembros de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad y de la Comisión de Emergencias. Vamos a contarles qué es lo que está pasando. La primera parte es la identificación. El doctor Daniel Salas entrega la cédula y se hace el registro correspondiente. Es muy importante el registro porque ahí se va a anotar la vacuna que él recibe y se le va a indicar cuándo va a ser la próxima vez que reciba la segunda dosis. Se le toman los datos personales y luego se procede directamente a la preparación de la vacuna. Riyel es nuestra compañera vacunadora y Kerry está en registros médicos. Inmediatamente después le van a preguntar al señor ministro si él habrá tenido COVID en los últimos 90 días. Es una pregunta que ustedes se la van a hacer también cuando ustedes lleguen a los vacunatorios, porque recuerden que si una persona ha tenido COVID, solo 90 días después puede ser vacunado. Y después le van a preguntar si hay alguna razón que debe reportar. Si ha tenido alguna patología o alergia que debamos tener conocimiento. Alergia, pues se lo saca, no es que todo. Okay. Si ha sido vacunado con otra vacuna en los últimos 14 días. Negativo. ¿Algo que debamos saber? No. Muy bien, vamos a proceder a aplicarle la vacuna de AstraZeneca. El día de hoy es muy importante que se note que a la persona se le dice cuál es la vacuna que va a recibir. En este momento, Riyel saca el envase de donde vienen 10 dosis posibles. Lo presenta para que lo vean. Y luego va a utilizar una aguja más gruesa porque el sello es un tapón de aluminio. Entonces se necesita una punción más contundente para poder extraer los 0.1 mililitros que corresponde a la vacunación. Con una torunda de algodón va a limpiar el sello y procede a hacer la carga. Recordemos que 1 millón de personas en Costa Rica va a recibir este tipo de vacuna, producto de una compra directa que hace el país. Y luego vamos a tener también vacunas AstraZeneca producto del fondo COVAX.
se hace el cambio de aguja a una más fina que corresponde según el músculo de la persona que vaya a vacunarse. El señor ministro se descubre el brazo, recuerden que es en el músculo deltoides, cuatro dedos abajo del pliegue natural del hombro, y se procede en un movimiento contundente a recibir el biológico. Le dan las últimas indicaciones. Doctor, como a través de la mascarilla no pudimos ver la reacción de la emoción, ¿qué tal si nos da un pulgar arriba para saber que todo está bien, que está perfecto? Muy bien. El doctor es parte de la primera línea de atención. Es muy importante que él haya recibido la vacuna, como el esfuerzo que se ha dicho desde la Organización Panamericana de la Salud, es indispensable que el grupo de primera línea reciba la atención para estar listos a recibir los pacientes sin contagiarlos. Tenemos ahora a doña Priscila Herrera, directora general de salud. El proceso es similar. Es muy importante que ustedes sepan que tienen que llegar a la hora puntual a su cita. ¿Por qué? Porque la vacuna está preparada especialmente para usted en la hora indicada. Esta es una vacuna que no viene congelada, viene helada. Y se prepara cada día a la hora específica para la persona que ha sido llamada. Entonces hay un proceso muy estricto de verificación de datos. Inmediatamente después sucede lo mismo, se le presenta la vacuna y se aplica. En este momento le están preguntando si existe alguna razón que deba prestarle alguna atención especial al momento de la vacunación. Se dice que no, inmediatamente se procede. Seguramente uno está pensando en el grueso de la aguja, pero como ya les he dicho, una aguja es para extraer el biológico y otra es para ponerlo en el cuerpo. Como han visto, es un momento muy rápido y siempre hay un contacto entre el vacunador y la persona para hacer la verificación de los datos y la entrega de la educación correspondiente. Muchas gracias, doña Priscila. Pulgar arriba también para ver si estamos bien. Estamos bien, estupendo. Ahora vamos a llamar a don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, y a Leandra Abarca, coordinadora del programa de inmunizaciones de la Caja. Es un momento muy importante porque significa que el país recibe las vacunas del Fondo Global COVAX. Este es un producto de un esfuerzo internacional donde los países reciben hasta el 20% de la población a vacunar. Algunos países con recursos pequeños no pueden vacunar más allá de COVAX. Sin embargo, Costa Rica tiene la posibilidad de tener como fuente COVAX, pero además vacunar a las personas mayores de 18 años. Entonces significa que nosotros buscamos vacunar hasta el
80% de la población, lo cual significa que podemos tener inmunización de grupo. La segunda dosis corresponde a 12 semanas después de haber recibido la primera. Y a la persona se le va a recordar exactamente el día para que pueda regresar al punto de vacunación 12 semanas después en la fecha indicada. Don Román, ¿cómo nos fue? ¿Pulgar arriba también? Estupendo. Don Román muestra. ¿Y doña Leandra? Muy bien. Continuamos con este primer esfuerzo de vacunar el primer grupo de atención. Llamamos a don Pedro González, viceministro de Salud, y a don Mario Ruiz, gerente médico. Recordemos que en el país vamos a tener en adelante dos tipos de vacunas, de la casa Pfizer y de AstraZeneca. Cualquiera de ellas son importantes para alcanzar el beneficio de reducir el riesgo de enfermedad grave, internamiento en UCI o muerte. No importa cuál de ellas usted reciba, lo importante es que reciba cuando a usted le toca y protegerse para ayudar a la inmunización personal y alcanzar la inmunización de grupo, algo que vamos a poder tener más hacia final de año cuando estemos todos vacunados. Luego de 400 millones de vacunas puestas en el mundo, se ha demostrado que las vacunas son seguras y eficaces. Por eso es muy importante que nosotros, pues, estemos entusiasmados con la posibilidad que tenemos en el país de vacunarnos. Dice don Mario que no dolió nada, así es que también expresa satisfacción por haber sido vacunado. Pulgar arriba, doctor. Sí. Pulgar arriba, doctor, sí. Claro que sí, dice, estupendo. En este momento, don Pedro, viceministro de Salud, también ha recibido. Asiente y está contento con estar inmunizado. Ahora llamamos a don Michael Soto, ministro de Seguridad, y don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Como ven, ellos han presentado sus documentos de identidad porque siempre el criterio de identificación y poder darles la identificación no solo del medicamento que han recibido, sino también el lote que les corresponde, porque hay una trazabilidad de la vacuna que se tiene en el país desde que ingresa hasta la persona que es vacunada. Pulgares arriba, estupendo. Muchas gracias a ustedes. Recordemos que ellos están aquí en representación
del grupo de primera línea de atención. Personas que han enfrentado el virus cara a cara, día a día. Gente que ha estado coordinando la logística de atención de la emergencia desde mucho antes que llegara el primer caso. Es decir, que ellos también tienen los rostros cansados, muchas noches sin dormir, mucho tiempo dedicado exclusivamente a la atención de la pandemia, sin horario. Ya más de 7 de cada 10 personas de la primera línea de atención ha sido vacunada. Y en este momento corresponde el último grupo que se va a hacer con AstraZeneca. Llamamos entonces a don Roberto Arroba, coordinador del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, y a don Esteban Vega de la O, gerente logística de la caja. Una buena manera de ir a vacunarse es, como ustedes han visto hoy, llevar una camiseta o un vestido de manga abierta para que la vacunación sea más fácil. Recuerden que el punto de punción es solo 4 dedos en el pliegue del músculo deltoides. Y esto, aunque parezca una cuestión mecánica, es interesante y es importante que las compañeras vacunadoras van a tratar de hacerlo perfectamente. Entonces es mejor ir con ropa cómoda para que la vacunación sea muy rápida y muy correcta. AstraZeneca es una vacuna mensajero. Le entrega al cuerpo un mensaje para que el cuerpo produzca una sustancia del cual está hecha la espícula, lo que nosotros llamaríamos las antenas del virus, como lo hemos visto todo en un dibujo. Y después el cuerpo reconoce esa sustancia, esa proteína de la espícula, y es capaz de entrenar al cuerpo para atacar el virus más adelante cuando nosotros estemos en contacto con él. Por eso es muy importante que el desarrollo científico haya permitido este gran avance, esta nueva etapa de generación de vacunas. Y cada una de las personas genera un ejército propio entrenado para poder enfrentar el virus cuando llegue adelante. No todos somos iguales. Entonces, la creación de anticuerpos es distinta en cada uno de nosotros. Por eso es que algunos no nos vamos a dar cuenta si vamos a estar en contacto con el virus. Otros tal vez enfermen de manera leve, otros van a evitar ir hasta cuidados intensivos y, por supuesto, se evita esa posibilidad de fallecer. Muchas gracias por participar en esta actividad. Hemos concluido. Agradecemos a todos ustedes la audiencia y recuerden que cuando ustedes vayan a vacunarse, puede ser que les digan, van a vacunarse con AstraZeneca y ustedes saben que es segura y eficaz.